¿Qué ocurrió el día que murió la música? Nunca más. Un 3 de febrero de 1959, Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper fallecían al estrellarse su avión, y con ellos moría la inocencia de los años 50. Junto con el piloto Roger Peterson, fallecieron durante la gira que estaban llevando a cabo por los Estados Unidos. Su avioneta de cuatro plazas, Bing Craft Bonanza, se estrelló en un campo de maíz de la pequeña localidad rural de Clear Lake, condado de Cerro Gordo, en el estado de Iowa. El accidente fue conocido como el día que murió la música por la canción de Don McLean, American Pie. Holly y su banda estaban tocando en una gira llamada Winter Dance Party por el centro de los Estados Unidos. Los artistas Richie Valens y The Big Bopper también se habían unido a la gira. Los grandes trayectos afectaron a los artistas, quienes padecieron gripe e incluso congelamiento después de tocar en Clear Lake, Iowa, y frustrado por las condiciones climáticas, Holly decidió alquilar un avión con destino a su próximo evento de la gira de Moorhead, Minnesota. The Big Bopper, quien tenía gripe, tomó el lugar de Jennings en el avión, mientras que Tommy Olsson perdió el suyo con Valens en un cara o cruz. Poco después del despegue, tarde en la noche y en condiciones climáticas adversas, el piloto perdió el control de la aeronave y se estrelló en un campo de maíz a 6 millas del aeropuerto. No hubo sobrevivientes. Además de la canción de Don McLean, el accidente ha sido mencionado o mostrado en varias películas y canciones. Se construyó un monumento conmemorativo cerca del sitio del accidente. Buddy Holly terminó su asociación con The Crickets en noviembre de 1958 para comenzar la gira de Winter Dance Party. Consiguió una banda que estaba conformada por Wallington Jennings en el bajo, Tommy Olsson en la guitarra y Carl Brunch en la batería, con el vocalista principal Frankie Zarco. La gira cubriría 24 ciudades a través del centro de los Estados Unidos en el tiempo que fuera necesario. Las nuevas sensaciones Richie Valens, J.P. Richardson y Don Musi, junto con su banda The Belmonts, se unieron al tour para promover sus grabaciones y tener un ingreso extra. La esposa embarazada de Holly, María Elena, se enteró de su muerte por la televisión. Viuda tan solo después de 6 meses desde su boda, sufrió complicaciones en el embarazo y perdió el bebé que esperaba. No asistió al funeral y nunca ha ido a visitar la tumba del cantante. En una entrevista posterior declaró que, en cierto modo, me culpo a mí misma. Sentía que algo no iba bien cuando él se fue. Yo estaba embarazada de 2 semanas y quería que Holly se quedara conmigo, pero ella tenía planeada la gira. Fue la única vez que no estuve con él. Me culpo a mí misma porque sé que si yo hubiera ido con él, Valens nunca se hubiese subido a aquel avión. Buddy Holly tenía solo 22 años cuando murió. Empezó cantando country con sus amigos del instituto antes de pasarse al rock and roll y hacerse de talonero de varias estrellas, como Elvis Presley incluido a mediados de los 50. Holly ya era una gran estrella con un número uno en las listas. Muchas de sus canciones se lanzaron tras su muerte y fueron inspiración para Bob Dylan y Paul McCartney. The Big Bopper Richardson, de 28 años, empezó como DJ en Texas y después comenzó una fructífera carrera como compositor. Su mayor éxito fue Chantilly Lace, que llegó a ser el número uno en 1958. La tercera víctima fue Richie Valens, cuyo nombre real era Ricardo Valenzuela, nacido en Los Ángeles.
y que pese a tener tan solo 17 años cuando se estrelló el avión, pero ya había firmado el tan inmortal como la banda, basado en una canción de moda tradicional mexicana. Aunque él apenas hablaba castellano, en 1987 su vida sería llevada al cine con una película del mismo nombre y el tema principal interpretado por Los Lobos llegaría a lo más alto de las listas. Valens entró de manera póstuma en el rock and roll de la fama en el 2001. Cuando Holly se enteró de que James no iba a viajar con él, le dijo socarrón: "Espero que tu viejo autobús se congele". Jennings contestó en tono bromista: "Bueno, yo espero que tu viejo avión se estrelle". Una réplica con un fatal augurio que le perseguiría el resto de su vida. Esto fue El Búnker del Cuervo.